Castelldefels es una ciudad privilegiada, rodeada por dos espacios naturales muy cercanos entre ellos, el mar y la montaña. La posibilidad de acceder fácilmente al entorno natural incide en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Actualmente tenemos una oportunidad para repensar la ciudad ya construida, para hacerla más sostenible, saludable, segura e inclusiva. La planificación es la herramienta que nos ayuda a transformar la ciudad, determinando la manera en la que vivimos, nos movemos y nos relacionamos. Proponemos un modelo de conexión entre la ciudad y la naturaleza para acercarla a la ciudadanía e integrar sus beneficios y valores ambientales en la forma de vivir la ciudad. La propuesta se alinea con los objetivos de la Agenda Urbana en cuanto a la protección y el uso racional del suelo, el fomento de la compacidad y la regeneración urbana, la movilidad sostenible y la mejora de la cohesión y equidad social. El Ayuntamiento de Castelldefels trabaja desde 2018 en la definición de un nuevo modelo de estructura del municipio, basada en 6 ejes que vertebran el territorio en dirección mar y montaña, que se configurarán como corredores ecológicos y recorridos cívicos. Los ejes del centro ya están bastante consolidados a nivel de planificación. Cerca de estos ejes se ubican grandes espacios verdes, como el Parque de la Montañeta, el Parque del Castell, y se concentran los principales equipamientos del municipio. En el resto de la ciudad, es necesario reordenar los espacios verdes y equipamientos en torno a estos recorridos para que puedan cumplir esta función vertebradora del territorio. En los barrios de montaña y playa, los terrenos destinados a espacios verdes y equipamientos se ubican a menudo en terrenos de fuerte pendiente, inaccesibles o alejados de cualquier vía principal. Por eso es necesario reubicar estos terrenos en lugares adecuados. Estos ejes deben ser espacios renaturalizados, en los que sea agradable pasear, que interconecten zonas verdes y equipamientos y canalicen las nuevas formas de movilidad. En determinados puntos estratégicos del barrio se definirán espacios de centralidad, con servicios de proximidad para el ciudadano. También se trabajarán los puntos de llegada de estos ejes tanto en el mar como en la montaña, definiendo un nuevo límite entre la ciudad y el Parque del Garraf. Otros proyectos que actualmente se están estudiando deben servir para acabar de conformar el nuevo modelo urbano y religar los barrios de forma longitudinal, como el proyecto de reurbanización de la Avenida Constitución, la pacificación de la autovía C31, convirtiéndola en una vía urbana, junto con los trabajos de mejora del Passeig Marítim como principal conector ambiental de la ciudad. Eje de Poal. Este eje recorre el antiguo torrente llamado Fondo del Poal. Se pretende crear un espacio de centralidad en torno a la Plaza Pío Baroja, con un espacio público rodeado de equipamientos y comercio de proximidad. Se completará la trama urbana en aquellos puntos cercanos al eje que sean aptos para la edificación, introduciendo nuevos equipamientos y servicios. La llegada al mar a través de la calle Cova Fumada conducirá a la zona situada alrededor de la calle Mèxic, sector que deberá transformarse posteriormente. Eje de Bellamar. Este eje se desarrolla por la avenida de Bellamar. En torno a este eje se ampliarán las zonas verdes existentes para crear espacios de encuentro para la ciudadanía. Se potenciará el núcleo de centralidad actual formado por la Iglesia de Santa Eulalia y la Escuela Gaudí, conectando zonas verdes y dotándolo de equipamientos y servicios de proximidad. Desde este punto, el eje se bifurca para llegar hasta el mar a través de dos ramas, una de las cuales conectará con la estación del apeadero de la Renfe, generando una oportunidad para mejorar el espacio público y para reordenar la edificación en este ámbito. Eje de Cana y Meric. Este eje transcurre por el torrente llamado Fondo de Cana y Meric. Se quiere mantener su concepción como espacio verde y reconocer su importancia como corredor ecológico. Se propone renaturalizar la balsa de laminación, tan importante para el control hidrológico de esta cuenca, integrándola paisajísticamente en el entorno natural.
se mantendrá una parte de los terrenos como equipamientos de baja intensidad, garantizando su integración con el entorno natural. El resto se protegerá como espacio natural. El nudo viario donde confluyen la autopista C32, la autovía C31 y el ferrocarril forma una gran barrera a traspasar, solución que deberá estudiarse bien para hacer posible la llegada de este eje hasta el mar. Eje de Montmartre. Esta parte del eje de Montmartre transcurre por el Passeig del Bosc y atraviesa la parte más montañosa del barrio. En el punto de encuentro con el eje principal se propone mantener la zona verde existente, reduciendo la superficie de vialidad y consolidando un espacio de centralidad del barrio, incorporando servicios que puedan aportar actividad y generen dinamismo social. Por último, los puntos de arranque de los restantes ejes en los sectores de Can Jové, Can Roca y Vista Alegre se establecerá una delimitación definitiva con el espacio natural. El objetivo es reducir la superficie de suelo edificable, liberando gran parte de los terrenos para incorporarlos al Parque Natural del Garraf. Estamos trabajando en una modificación del planeamiento que deberá contar con el consenso y participación de la ciudadanía durante su tramitación, para hacer posible definir el modelo que conformará el futuro de la ciudad.